bueno, hoy vean lo que tengo. Sí, encontré dos bolsitas. Son dos bolsitas muy pequeñas. Encontré una de Barbie y ropita de Barbie y una de cosas así como de Halloween. Son nada más estas dos, son poquitas cosas, así que voy a hacerlas en un video juntas. Y pues, estas me costaron 99 centavos en Texas Thrift City acá en McAllen. Así que, bueno, estoy empezando con esta. Como les digo, me costó 99 centavos y esta es con cosas como de Halloween. Así que bueno, la voy a estar abriendo. Y bueno, trae estos que vienen siendo un gato. Son como de fieltro. Trae un gato y trae un... ¿qué es este? ¿Un murciélago? Sí, un gato y un murciélago. Y son así de fieltro y son así como para decorar o para manualidades. Trae estas que me encantan, me encantan, me encantan esas pulseras. Esas pulseras yo las usaba muchísimo cuando estaba pequeña. Y bueno, trae varias. Trae que casi creo que 10. Y pues un montón, negras y naranjas. Y viene esto que es un llavero y es como de un payaso. Pensé que era una bruja, pero no estoy viendo que creo que es un payaso. Está lindo. Y trae otro más, igualito. Y trae esto que viene siendo una decoración de un gatito con una calabaza de Halloween. Ay, vean el gatito. Trae así como dientes como de vampiro. Y este es de Enesco de 1988. Y este aparentemente como que estaba pegado en algo. Voy a traer algo aquí. Pero sí, está bonito como para alguna decoración. Este me gusta para alguna manualidad. Creo que quedaría súper lindo. Y por último viene un moño. Bueno, yo lo conozco como moño. Y es este, vean, de Halloween. Y trae una calabaza. Es este. Very cute. Y ahora vamos con esa otra bolsita. Ok. Y bueno, lo primero que viene es este vestido. Vean, este es así. Trae como un velito aquí plateado y como encaje. Y lo trae acá plateado y trae esto así. Y es naranja. Está bonito. Vienen unos pantalones de Bob Esponja que estos. De hecho, tengo unos igualitos. Están lindos. Y fíjense que lo que batallé yo para encontrar los míos. Y miren, ya me salieron unos acá. Y viene esta, que esta está perfecta como para Chelsea, me parece. O a lo mejor para... O no, creo que a lo mejor para Stacy. No sé, Chelsea, Stacy. Pero está bonita, vean, es uno como una de mezclilla y trae... Aunque creo que esta podría ser de Bratz. La verdad no estoy segura, pero creo que esta puede ser de Bratz. Pero vean, es así de mezclilla y trae como parches así como de flores, florales. Y viene este vestido. Aquí en plateado, en la parte de arriba. Trae esto aquí de encaje, una flor. Está lindo. Y por último viene este. No venían muchas cosas por lo visto, pero trae este que es el de la princesa y los cisnes, creo. Me parece que este también lo tengo, pero creo que el mío estaba muy dañado y este creo que está en mejores condiciones. Pero sí, es este. Pero sí, estas son las cosas que me salieron el día de hoy. Les digo, todas estas fueron por $2 por todas, porque les digo, fueron dos bolsitas de 99 centavos cada una. Y bueno, vamos con nuestro favorito. Y en esta ocasión creo que mi favorito de la bolsa de ropa creo que fue este vestido. Este vestido me encantó porque me encanta el color naranja. Entonces este color me gusta este vestido. Y de las otras cosas que vienen siendo, por ejemplo, las de Halloween, mi favorito definitivamente son... Ay, estos me encantan, pero creo que esos para alguna manualidad van a estar súper, súper padres. Pero sí, eso es lo que salió el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y sí, yo sé que fueron muy poquitas cosas, pero pues ahora sí que fue lo que salió. Así que no se puede hacer nada. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.